he visto cosas que jamás me imaginé ver. He conocido lugares que jamás pensé conocer. Me he cambiado la vida. Soy más empática. Soy más empática. Mateo es un niño muy alegre, muy inquieto, muy tierno. Le están por diagnosticar, pero en sí lo que se le asemeja son rasgos autistas y retraso psicomotor. Son muchas cosas las que uno tiene que ir procesando para empezar a aceptar que tienes una persona especial en tu vida. Yo creo que si estás bien con la familia, estás bien con todo. Es lo más importante para mí. Haz de cuenta que estás en el mar y la tabla es tu familia. Soy yo sola con mis hijos. Si yo no estoy para ellos, ¿quién? Yo misma me aliento. Y mis compañeras, mis amigas, mis amigos, mis hermanos. Hermanos, hablo de la unidad aquí. Yo los considero mis hermanos, siempre hermanos de sangre azul. Me gusta que ayudan a la gente, me gusta, todo eso me llama la atención. Pero mi familia siempre me decía, no, es que tú no vas a poder, es que eso no es para ti, y cosas así, ¿no? Yo decía, yo puedo, claro que puedo, y voy a lograrlo. Y lo logré. Soy una policía. Me siento muy afortunada de estar en el lugar en donde estoy y vivir lo que he vivido. La historia que tenemos de vida con mis hijos es un poco triste, pero de todo eso se aprende, porque te hace ser más fuerte, te hace valorar las cosas, te hace poder ayudar a otras personas, y cuando puedo, pues lo hago de corazón. Hola, soy Norma Angélica de la Sancha Martínez y estoy muy orgullosa de ser policía estatal.